Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Una vez más a Ojo Rojo Fábrica Visual, Ojo Rojo Fábrica Virtual, el que les habla es Andrés Caicedo, miembro de Ojo Rojo. Eh, para los que no, lo, no, lo, no nos conocen aún, Ojo Rojo es una fundación sin ánimo de lucro, con un espacio físico, un espacio cultural en Bogotá, Colombia en donde dialogamos, compartimos, aprendemos, discutimos eh, sobre la imagen, la imagen documental, la fotografía documental, el video, con diferentes autores, no solo colombianos, sino de Latinoamérica, eh, con diferentes temas y, y, y no solo conocer su proceso creativo y cómo crean imágenes, sino conocer autores. Eh, de manera personal y, y crear un ambiente más cercano con, con la creación y la distribución de la imagen. En Ojo Rojo tenemos diferentes formas, tenemos diferentes líneas de trabajo, eh, una de ellas es la que les traemos hoy, que son las charlas, tenemos charlas semanales con diferentes autores, donde los conocemos, donde conocemos sus trabajos y debido a esta virtualidad en la que nos hemos encontrado durante las cuarentenas que compartimos en diferentes países, Hemos llevado estas charlas semanales, que eran físicas, que eran en nuestro espacio de ojo rojo con la entrada libre, las hemos trasladado a, 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 este, a estos Facebook Live y después quedan grabadas tanto en el Facebook como en, el, como en YouTube. Aparte de eso, tenemos un espacio de galería en donde hacemos exhibiciones con materiales eh, alternativos, materiales diferentes, hacemos cierto tipo de curaduría. Eh, siempre intentando experimentar con diferentes materiales, con, también con diferentes economías. Eh, tenemos un espacio tienda y tenemos eh, un espacio librería con diferentes ejemplares de libros de fotografía, de fotolibros, eh, para la venta y para su libre consulta. Y tenemos una serie de talleres que les invitamos a que nos sigan en las redes para estar pendientes quienes lo puedan tomar en Bogotá o quienes estén pasando por... Bogotá y puedan tomar nuestros talleres de diferentes cosas relacionadas a la fotografía en Ojo Rojo Fábrica Virtual una vez que volvamos a la normalidad o que volvamos a esta nueva normalidad. Entonces, siguiendo esta primera línea de la que les cuento, que son las charlas semanales, eh, hoy tenemos a, a una invitada muy especial, un, mitad chilena, mitad colombiana, que es la fotógrafa Tamara Merino. Y va a estar conversando con otro miembro de Ojo Rojo Fábrica Visual, fotoperiodista Carlos Villalón de Chile. Entonces ahí bueno, va, va, va a haber una hermandad chilena. Eh, antes, de, antes de que pasen ellos a, a esta conversación, eh, a la cual les invitamos que sean proactivos, participativos, que pongan sus lecturas, que pongan sus preguntas, que las comenten y yo pueda compartírselas tanto a Tamara como a Carlos. Les quería compartir esta alianza que tenemos y que estamos promocionando estos días, que es nuestra alianza con Vogue Photo Fair. Es una feria de fotografía que tomará lugar en, en Bogotá el próximo año, en el 2021. Pero en el 2020 decidieron lanzar esa convocatoria llamada Desconexo, una convocatoria que tiene como temática. La manera en cómo nos relacionamos en, en esta contemporaneidad, no solo relacionada con el COVID, sino, sino con los tiempos contemporáneos en los que vivimos. Entonces, esta convocatoria, que es el premio Vogue Photo 2020, tiene como jurado a dos miembros de Ojo Rojo, Steven Ferry y Carolina Ponce de León, y a el curador, editor y demás, eh, Santiago Rueda. Entonces, invitadísimos a que revisen la convocatoria, a que revisen los términos y condiciones, a que revisen los requerimientos en la página de Vogue Photo Fair y que sigan tanto sus redes como las redes de nosotros para saber qué pasa con la convocatoria. Entonces, sin agregar más cosas, los dejo con Tamara y con Carlos y yo voy a estar acá pendiente de todos los comentarios y las preguntas que ustedes tengan. Entonces, denme un segundo y ya los pongo. Listo. Tamara y Carlos, ya están. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Ojo Rojo, Fábrica Visual, virtual, pero estoy aquí en el espacio. <laughs> Detrás mío están las fotos de la última exposición que tuvimos, la calle Nocaya. Y bueno, como sabrán muchos de ustedes, Bogotá volvió a lo mismo de noviembre. Eh, está muy... Triste la situación, fuerza, fuerza para todo el mundo y cuídense mucho, ¿no? Esta noche tenemos un invitado súper especial, una invitada, perdón, Tamara Merina, Merino, y yo quiero empezar con una frase que encontré por ahí en el internet. La fotografía es un viaje, una exploración al inconsciente, una herramienta a la autocomprensión. Y una exploración que nos permite ser niños nuevamente, porque nos da la posibilidad de sorprendernos. Bienvenida, Tamara Merino. Muchas gracias, Carlos, por citar mis, mis palabras sobre la fotografía y también por la invitación a, de todos ustedes, todos los chicos y chicas de Ojo Reojo Fábrica Visual. Realmente es un honor estar acá y gracias a todos por, por acompañarnos esta noche. Qué lindo. Qué lindo poder compartir unas pláticas con ustedes. Les voy a compartir pantalla. Me Vamos. dicen si alguien no la ve. ¿Está todo bien? ¿Estamos compartiendo? ¿Va? ¿Ahí? Super. Entonces, Tamara, cuéntanos de este, de este viaje impresionante que se llama Underland o vivir bajo tierra. Cuéntanos de este viaje, cómo comenzó todo esto, porque es una historia espectacular, ¿no? Mientras vamos mirando las fotos. Súper. Bueno, les quiero contar una pequeña historia personal de cómo llegué, cómo, cómo nació la creación de underland Yo en el 2015 estaba viviendo y viajando por Australia en una van. Esta era fue mi casa por, durante un año completo. Y mientras estaba cruzando el desierto Simpson, se me pinchó una rueda de la van. Y llegué a un pueblo pequeño, super bizarro, un poco fantasmagórico que se llama Cooper Pedy. Y yo amo estos lugares extraños y diferentes, entonces decidí quedarme acá. Y comencé a deambular por el pueblo, a, a, a investigar qué, qué, qué estaba pasando, quién habitaba este lugar. Y me encuentro con una colina que tenía una puerta y una cruz eh, sobre la colina, y obviamente. Eh, abrí la puerta y decidí entrar, como me imagino que muchos de ustedes lo, lo harían, y comencé a bajar por un, un tapete, una alfombra roja hacia el interior de este, de este espacio subterráneo. Y era un, una iglesia ortodoxa bajo tierra, y estaba todo limpio, todo organizado, habían como unas ocho o nueve velas prendidas, Jesús estaba eh, labrado en la piedra, y, y me pareció realmente... Tan increíble, o sea, no era un lugar que estaba abandonado, era algo que se notaba que había una comunidad activa en este, en este lugar. Y yo necesitaba conocer estas historias subterráneas, necesitaba conocer esta comunidad y poder contar sus historias. Entonces decidí quedarme en, en este lugar. Y así nace, nace Underland, que documenta comunidades que viven bajo tierra o en casas cueva en diferentes partes del mundo. Y porque en realidad todos habitamos el mundo de una manera diferente, ¿cierto? Pero de una manera u otra, todos tenemos una conexión súper fuerte con el medio ambiente y con el entorno que nos rodea. Y así cada una de estas comunidades que yo he documentado, desde Australia, España y Estados Unidos, tiene su propia razón sociocultural, económica, religiosa o medioambiental de por, por qué deciden vivir bajo tierra. Entonces, al primer lugar que llego es a Coover Pedy, de esta manera que les conté antes, ¿cierto? Viajando de manera. Realmente yo no sabía que la gente vivía bajo tierra en este lugar. Y llego a, a un pueblo, a este pueblo que está ubicado a 850 kilómetros de la ciudad grande más cercana. Y que me pareció tan fantástico. O sea, cuando yo llegué a este lugar comencé a caminar y a, y a recorrerlo durante seis días sin conocer a nadie. Todo el mundo está bajo tierra, entonces realmente es un pueblo súper fantasmagórico. Y finalmente al sexto día conozco a Gaby, que es esta mujer de la, de la foto, y ella es una mujer alemana que vive, en ese minuto vivía en Cooper Pedy hace seis años, y es una de las pocas mineras además de Cooper Y yo tengo raíces alemanas, mi abuela es alemana, hablo alemán, entonces conecté súper rápido con ella. Y ella y su esposo me invitaron a, a quedarme con ellos en su casa, porque yo en ese minuto estaba durmiendo en la van con... 30 grados de calor a las 2 de la mañana, entonces ellos me dijeron, no, estás loca, tienes que venir vivir con nosotros. Y bueno, yo obviamente acepté y terminé viviendo en, en este espacio, si miran a la izquierda de la foto y hay como una entrada, terminé viviendo en ese espacio eh, durante como tres semanas con ellos. Y yo cada vez que, que viajo para hacer una historia, trato de vivir con la gente eh, que estoy fotografiando, porque para mí es súper importante generar esa confianza mutua, esa empatía de cuando uno vive con la gente, ¿cierto? Cuando uno habita con ellos, se crea una confianza que, que no nace de otra manera, no nace de cuando uno llega simplemente, ¿cierto? Y luego se va, sino que es un poco el, el, el convivir, el transitar esa confianza, el, el, el borrar esas barreras de la, de la intimidad. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que Curpidi... Cool, rompe con todas las, las estructuras sociales, políticas de un pueblo convencional como el que nosotros estamos acostumbrados, claramente, y un poco te engaña con ser un pueblo fantasmagórico y ausente de habitantes, porque en realidad, en realidad la gente habita bajo tierra, en estas casas subterráneas que construyen ellos mismos, que se llaman dogouts, y ellos las han estado viviendo de esta manera por más de 100 años. Esta es la, la iglesia ortodoxa donde llegué el primer día, pero en ese minuto no, no había ni, nadie adentro, o sea, simplemente estaban las velitas prendidas. Ya se darán cuenta por qué me fascinó tanto este lugar. ¿eh? Y entonces, al final, todo en este pueblo, o sea, todo, todo lo, lo social eh, sucede bajo tierra. Y eso es lo que, lo que a mí me pareció increíble. O sea, hay iglesias bajo tierra, las casas son bajo tierra, hay restaurantes bajo tierra, hay bares bajo tierra. Eh, todo, todo lo social y cultural sucede bajo tierra. Y la razón la razón principal por la cual deciden vivir bajo tierra es porque en Coober que es el desierto australiano, o sea, realmente no hay ni siquiera vegetación, tienen temperaturas entre menos 2 y 50 grados eh, Celsius. Entonces el hecho de vivir bajo tierra eh, hace que tengan una temperatura constante durante todo el año de 23 grados, porque la, la termomasa de la tierra hace como hace actúa de, eh, de como de aire acondicionado en el verano y, y las fuertes temperaturas de 50 grados las deja 23 y en el invierno también lo tempera como calefacción natural y lo deja 23 grados. Entonces realmente es una solución eh, de habitar muy buena para ellos. Ellos son eh, 1750 habitantes en ese minuto cuando yo estaba ahí, que provienen de 45 nacionalidades diferentes, o sea, realmente súper multicultural. Y entre ellos son eh, inmigrantes, veteranos de la Segunda Guerra que también estaban tan acostumbrados a estar y vivir en las trincheras durante la guerra en Francia que cuando llegaron a Coubertin lo más eh, lógico para ellos fue empezar a habitar bajo tierra. O sea, primero encontraron eh, una piedra semi preciosa eh, y luego decidieron que esa era una buena manera de habitar y empezaron a habitar es, estas cuevas construidas por ellos, ¿no? Y eh, lo, lo, lo súper interesante que me pareció es que la gente vive bajo tierra, pero también trabaja bajo tierra, porque ellos son mineros de ópalo. El ópalo es una de las piedras semi preciosas más valoradas del mundo. Este es el... el Ópalo arcoíris, y es uno de los, de los más caros, sus precios varían entre 10 dólares hasta un millón de dólares. Entonces, al final, todo gira en torno al ópalo. Toda la gente que, que vive en este pueblo trabaja, ya, ya bien siendo minero de ópalo o, o hacen eh, joyería de ópalo, ¿cierto? Pero todo gira en torno a esta piedra preciosa. Es un poco como, como la fiebre del oro, pero la fiebre del, del ópalo. Entonces es súper es interesante eh, cómo esta piedra al final los puede llevar como a cumplir todos sus sueños o a, a grandes derrotas, ¿no? Porque la minería, como, como bien muchos sabemos, eh, es mucho, mucha inversión ¿cierto? económica en los materiales. Entonces toda la gente, toda la nueva generación realmente no quiere, no quiere seguir este estilo de vida, ¿cierto? No quieren comprometerse a un, a un trabajo físico tan duro y obviamente a la incertidumbre de los ingresos económicos, porque el ópalo, a diferencia del oro, por ejemplo, o de, o de otros minerales que, que se encuentran de manera subterránea, no, uno no sabe dónde están, realmente no, no lo puedes medir con, con nada. Entonces... Eh, Simplemente suerte es bajar a estas, a estas minas que quedan a 30 metros bajo tierra y empezar a, a excavar de diferentes maneras. Algunos los hacen con, con piqueta y pala, otros los hacen con explosivos. Eh, este es Goran, que creó él una máquina artesanal casera que, eh, eh, que lo hace de manera circular porque él piensa que así va a encontrar opalo más rápido. Entonces al final eh, es súper interesante cómo se crea toda esta dinámica alrededor. Eh, de esta piedra, ¿cierto? De, de, de este material eh, precioso. Tamara. Y, y, cuéntame, déjame, cuéntame. Déjame, hablábamos hace un rato, ¿no? Que las historias lo llaman a uno. Yo estoy completamente de acuerdo uh -huh. con eso. Y me parece que es increíble porque creo que después de este trabajo vinieron cosas como el Inge Moraz, eh, este año de la Magnum Foundation el Chris Sondros fan, eh, expusiste en el Bronx Documentary Center, tuviste tres contenedores en el Photo Bill y también eres parte del International Women Foundation, ¿no? Has publicado en el New York Times, Wall Street Journal, Nat Geo, Washington Post y la revista maravillosa en Chile que se llama Joya, ¿no? Entonces, sí me parece que las historias lo buscan a uno, te encontraron estas cuevas en Australia, pero también, ¿cómo llegaste a la fotografía? Eh, ¿Desde cuándo eres fotógrafa? ¿Qué hacías antes de, de, de encontrar esta historia increíble en Australia? Podemos seguir pasando bueno, las fotos si quieres, ¿no? Sí, sí, podemos seguir pasando las fotos y les, les sigo contando. En realidad, yo creo que dentro mío siempre, siempre fui un poco fotógrafa, ¿no? Desde pequeña me encantaba la fotografía, a los 8 o 9 años era como la fotógrafa de la familia y siempre estaba sacando fotos de todo y después las iba a revelar con mi padre y era algo que me encantaba, eh, y, y como el 2018 o 89 decido que la fotografía realmente es lo que, lo que quiero hacer en mi vida. Eh, pero un poco, claro, la, la, esta historia. Yo antes de eso ya había hecho otras historias personales. Eh, estuve trabajando mucho tiempo en Brasil, eh, en una historia sobre los descendientes de los esclavos africanos. Que, bueno, no se las voy a poder mostrar hoy, pero la pueden ver en, en mis redes sociales, en mi página web. Y, y un poco esta historia, o todas las historias, yo siento que nos encuentran a uno, ¿no? Nos encuentran a nosotros y uno simplemente al sentirse identificados y al sentirse conectados. Eh, al representarse en esa otra gente, es que nace la pasión de, de continuar esa historia, ¿cierto? De quedarse ahí tanto tiempo, de convivir con la gente, de o de seguirla eh, durante tanto tiempo, ¿no? Yo empecé con el proyecto de Australia eh, en el 2016 y luego de estar ahí, eh, como les contaba antes, o sea, yo realmente no no sabía que había tanta gente viviendo bajo tierra que habían tantas comunidades activas que vivían bajo tierra alrededor del mundo entonces cuando estoy ahí en Australia cuando creo ese proyecto eh, me pongo a investigar a leer muchísimo yo leo mucho investigo mucho cuando estoy haciendo los proyectos porque realmente me gusta me gusta muchísimo acompañarlos de textos eh, con información validada con... entonces cuando me pongo a hacer esta investigación me doy cuenta que que el hecho de que estas personas habiten en Curpidi bajo tierra eh, no es algo inusual o nuevo o extraño, ¿cierto? Sino que realmente eh, es algo que muchísimas comunidades hacen alrededor del mundo desde tiempos prehistóricos. O sea, las cuevas eh, fueron nuestro primer hogar desde, desde tiempos prehistóricos. De hecho, en, el, en la era paleolítica... Lo, los seres humanos empezaron a habitar las cuevas que ya estaban en la naturaleza como, y las convertían en sus hogares. Y luego en los tiempos neolíticos, eh, los seres humanos comenzamos a, a, a hacer las cuevas nosotros mismos, ¿cierto? Con explosivos o con piqueta y pala. Entonces, eh, un poco toda esa información que, que, que fui extrayendo y que, fui, que se me fue proporcionando, ¿cierto? De tanta lectura y tanta investigación, es lo que me llevó a, a continuar este proyecto. Entonces decido después de Australia irme al, al sur de España, en, el, en, en Andalucía, que es hoy en día el asentamiento de cuevas más grande de, de Europa y que viven hace eh, en cuevas hace más de 500 años. O sea, entonces ahí eh, un poco se empieza a expandir este proyecto y nace toda este, esta investigación, cierto, es un trabajo investigativo y visual. Y, y lo que, lo que eh, descubrí de, de España, que fue súper interesante porque es totalmente opuesto a la razón por la cual deciden vivir bajo tierra en Australia, a la cual deciden vivir bajo tierra en España, es porque estas cuevas nacieron eh, con la la, en la conquista de Granada por los reyes católicos, que ellos llegaron acá a construir el Palacio de la Alhambra, que es uno de los palacios más importantes de, de España. Eh, ellos trajeron eh, esclavos africanos para la construcción de, estos, eh, de este palacio, ¿no? Pero obviamente estos esclavos no podían habitar en, el, en, en como el, la zona real, ¿cierto? En la zona dentro del, del palacio, entonces eh, sacaron a los, a los esclavos, o sea, ellos simplemente iban a trabajar y luego se tenían que, que ir, y ellos eh, venían con... O sea, traían como la información, y muchos de ellos eran habitantes eh, trogloditas de las comunidades del norte de, de África, en Madmata. Entonces, ellos ya traían con ellos esta información, y cuando eh, los, los, los desplazaron, ¿cierto? Los, los desalojaron del Palacio Real, ellos empezaron de una manera supernatural a construir cuevas y a transformarlas en hogar. Y ahí llegaron eh, todos los gitanos, que también son nómadas, a habitar en estas cuevas que empezaron a, a, a crear los esclavos africanos. Y así nace de una manera increíble, me parece a mí, el, el baile tradicional español flamenco. Eh, y de esta manera han estado estas familias eh, gitanas eh, haciendo sus bailes todas las noches eh, durante más de 500 años. Entonces empieza a haber también como una dinámica súper multicultural en las cuevas, que a mí también me fascinó y que, y que fuera por algo cultural el hecho de que estuvieran habitando acá y no, no por trabajo ni por cierto, sino algo algo que lleva, traen consigo desde hace más de 500 años. Entonces, hoy en día el, el Sacromonte, que es este cerro que está justo al frente del, del Palacio en Granada, está un poco dividido en dos. En la parte alta del, del Sacromonte está cuevas que se habitan de una manera ilegal, ¿cierto? Hay una comunidad senegalesa bien grande también habitando en estas cuevas y muchos de ellos no tienen eh, electricidad o agua potable o, o luz, ¿cierto? Eh, y luego ya eh, en la parte baja del Cerro Sacromonte, sí todas las personas eh, tienen sus casas con sus papeles y ellos o arriendan las cuevas o pagan por su terreno. Entonces, en ese sentido está un poco dividido en dos esta parte del, del Sacromonte. Pero luego yo visité como seis lugares diferentes y lo interesante es que eh, yo estuve en, en Guadix, en Gore, en Gorafe. Por ejemplo, este lugar acá se llama Guadix y es, es considerada la capital europea de las cuevas porque tiene más de 2.000 cuevas que todavía están habitadas. Entonces, y este es un espacio como también mucho más rural, ¿cierto? Es campestre. Eh, y ver esa, esa dicotomía, ¿cierto? Como cómo influencia la ciudad y cómo es vivir en una cueva en, en áreas más rurales también me parecía eh, súper interesante, porque hoy en día son muchísimas las, las comunidades que habitan en el sur de España en cuevas. Y que al final todas estas comunidades eh, de personas eh, lo que los lleva a habitar en las cuevas es porque prefieren la paz y la tranquilidad en vez de esta vida moderna, eh, ¿cierto?, en la ciudad o tan ajetreada. Entonces, eh, todos de, con, de todas las entrevistas y toda la gente que conocí eh, coinciden en que buscan esta, esta tranquilidad, ¿cierto? Eso que buscamos al final todo, de, de volver a nuestras raíces, de volver a reconectarnos. Y, y eso me, me hizo muchísimo sentido mientras estaba documentando las cuevas, porque al final para mí las personas tenían una historia increíble y súper potente eh, que contar, pero también las casas eh, estaban vivas, ¿cierto? O sea, están, eh, están en la tierra, son como, el, el, son como un útero estas cuevas, que al final cada una tiene su historia, cada cueva tiene su personalidad. Eh, y, y están vivas, o sea, están en movimiento yo cuando, en las cuevas de Australia cuando me despertaba en la mañana tenía mi cobertor, mi plumón eh, lleno de, de tierra, cierto, de lo que había caído del techo de la noche anterior, entonces un poco todo eso despertó también eh, mi curiosidad de, de continuar este proyecto Maravilloso. ¿Continúo o tienes alguna pregunta? No, continúa Vale entonces, bueno, ahí eh, después de España eh, decidí irme a, a Estados Unidos. La idea es tener como un primer gran, gran capítulo, ¿cierto?, de un lugar en cada, en cada continente. Entonces, luego de España eh, me fui a Estados Unidos, eh, donde encontré una comunidad de 16 familias polígamas y mormonas que habitan en esta, en esta roca gigante, en cuevas que han, que han eh, construido ellos mismos. Ellos habitan acá desde el 1975, es una, una roca gigante realmente en la mitad del desierto. Y todo esto nace porque en el año 1970, Bob Foster, que es el hombre de al lado izquierdo, el viejito que está cocinando, él tiene un sueño eh, con Dios que él le dice que tiene que ir al desierto de Utah, a ese lugar en específico, y encontrar esta roca en específica. Y crear una comunidad que creyeran en los, en los principios mormones, ¿cierto? Y una comunidad polígama donde, pudieran, eh, donde pudiera habitar y procrearse eh, muchísima gente. Entonces, que se basara obviamente en el, en el matrimonio plural. Y entonces, esta roca se convierte como en el arca de Noé para ellos, ¿cierto? Que eh, los, va, los va a proteger al final de cualquier desastre natural o del apocalipsis en la que, en la que ellos creen que viene prontamente. Entonces, eh, para mí eso fue increíble, se convierte en una razón religiosa que los hace vivir ahí, ¿cierto? Como este sueño, este señor realmente confía y cree tanto en este sueño y encuentra esta roca y se va a vivir allá y crea esta comunidad que hoy en día son 16 familias. Y ellos han eh, construido estas cuevas eh, principalmente con dinamita para, para lograr, eh, es una roca súper su, eh, firme, súper fuerte, entonces utilizan dinamita y luego las cubren eh, por dentro y por fuera, dejan muy poco de la, de, de la roca en sí descubierta, a diferencia de España y Australia, ¿cierto? Es más como si fuera una casa tradicional eh, estadounidense, ¿verdad? Eso me pareció increíble, como que habla de la personalidad de cada... Eh, de cada familia, que es también lo que me pasó en, en los capítulos anteriores, un poco que, la, que las cuevas tenían una historia que contar y acá si ustedes se fijan que uní cuatro de estas, de estas fotografías porque miren eh, la de abajo eh, a, la, a la izquierda, creó un castillo, o sea, me parece increíble y realmente estas fachadas de casa no tienen profundidad, es como un metro, simplemente es como para crear como una visual. ¿Cierto? Como casi psicológica de sentir que están en una casa tradicional. Entonces, eh, eso también empieza a hablar como de la, de la emocionalidad de la gente, de la psicología de esta comunidad, ¿cierto? De eh, un poco hablarnos de, de quiénes son estas personas, por qué habitan acá, qué los, qué los reúne a todos. Hoy en día ellos son un poquito más de 150 personas que viven acá, siendo solamente 16 familias, pero como son eh, polígamas, obviamente hay muchísimos niños. Y ellos tienen, eh, bueno, además de las 16 casas que tienen, eh, tienen una cueva donde realizan todas las eh, ceremonias religiosas, como su misa, y esto también la utilizan para hacer el, el homeschooling o el, eh, la educación en casa, ¿cierto? Entonces, él es Inoch, él es el, eh, el líder de la comunidad, y él construye todas las casas, eh, todas las cuevas, eh, también hace como toda la construcción de adentro y hace las, las ceremonias religiosas también. Y bueno, al final eh, me doy cuenta una vez más que, que este es como el Edén para ellos, ¿no? De, eh, un, una mañana caminando, que bueno, yo salía a caminar y, y conocía a todas las familias, eh, porque es súper pequeño. Eh, entonces eh, me encuentro con este cartel y me, me reafirma una vez más como sus, la fuerte religión que hay, ¿no? Y lo que, lo que los lleva a habitar en este lugar. Y que también, obviamente, igual que las otras, eh, que, que Australia y España, ellos también el vivir de esta manera en cuevas les provee una temperatura constante de 23 grados. Entonces, eso también eh, los ayuda. Pero además de eso, eh, lo cual me parece súper importante de esta comunidad y que valoro muchísimo, es que ellos son 100% eh, sustentables de energías renovables. Si pueden ver acá, eh, al lado izquierdo abajo. Tienen todos los paneles solares que abastecen a todas las casas de la, de la comunidad. Y tienen también ese círculo rojo, es un pozo de agua potable que también abastece a todas las casas de la comunidad y que crearon ellos mismos. Esto es agua lluvia. Y eh, si se fijan, tienen un área verde eh, donde tienen animales como vacas, cabras, cerdos. Entonces son realmente eh, casi 100% sustentables en alimentación. Y eh, si ven, hay, un, eh, hay como una, una construcción sobre tierra que es alargada y blanca. Ahí ellos tienen un Willy Pili que es un, eh, un invernadero que trabaja con la misma termomasa de la tierra. O sea, la misma manera que funciona una cueva que, se, que tiene esta temperatura constante. Eh, esto también está como semi-bajo tierra. Entonces, realmente, como que eh, esa misma temperatura que cambia y fluctúa de manera natural mantiene a este invernadero eh, de, de manera orgánica, ¿no? o sea, eh, que, con la misma tierra, con el mismo enfriamiento y calentamiento de la tierra. Entonces, me pareció eh, alucinante esta manera de, de habitar, esta manera en la que también eh, esta comunidad se autosustenta y, y conviven de una manera eh, super armónica y super tranquila. Entonces, bueno, como, como les contaba, estos son los primeros tres capítulos de, de este gran proyecto que tengo eh, en mente y del cual estoy profundamente enamorada también y que se vienen ahora, bueno, si no fuera por la pandemia, estaría en, en, en Túnez y en, y en China creando los siguientes capítulos del proyecto, así que esperemos que apenas se acabe esta pandemia pueda volver eh, para documentar estos nuevos, estos nuevos capítulos que al final... Su objetivo son ilustrar la condición humana y la importante relación que tenemos con el medio ambiente que nos rodea, ¿cierto? Cómo nos impacta y cómo nos influye positiva y negativamente y cómo dependemos totalmente de, de nuestro medio ambiente, ¿cierto? Entonces, bueno, así nacen, nacen estos, este, este proyecto que titulé Underland. Perfecto. No sé si tienes alguna pregunta. Sí. Eh... Primero que nada, me, me, me causa curiosidad lo de Utah, ¿no? Yo realmente no conozco a los mormones, pero presiento que es una comunidad eh, un poco cerrada. ¿Cómo, ¿Cómo lograste entrar con ellos? ¿Fue difícil? ¿Te costó? ¿Cómo lo hiciste? Dame alguna clave para poder. Ir. La verdad, la verdad no, no fue difícil, pero sí me habían dicho mucho que. Que no me iban a dejar entrar, o sea, los editores me decían: como no, imposible, no te van a dejar entrar. En la mayor parte de Estados Unidos el poligamismo es prohibido y perseguido, entonces no, no, no lo vas a lograr. Y yo dije: bueno, pero lo voy a dar un intento, o sea, quiero, realmente quiero ir, me, me parecía súper interesante. Entonces, bueno, me fui eh, y cuando llegué en el, en el carro a la comunidad sale una chica y yo la saludo y ella me dice como, ay, no, mira, seguramente te perdiste, mejor devuélvete, eh, tienes que, qué si se dan cuenta ahí en la foto, o sea, esto queda en la mitad del desierto, no hay nada cerca. Entonces me dice, no, mira, te tienes que devolver y no sé qué, entonces yo le digo, no, yo, yo vengo acá y me pongo a conversar con ella, le, me pongo a explicarle y a contarle eh, quién soy, mi proyecto. Eh, como, como qué es lo que estoy haciendo y ella eh, y ella nada quedó como súper impactada cierto super intrigada y me dice bueno eh, ven te voy a presentar a Ino que es el es el líder de la de la comunidad entonces ahí fui a conocerlo y obvio ellos estaban como al principio un poco reacios porque no entendían por qué alguien quería ir y, y sacarles fotos pero de la manera que a mí me gusta trabajar es realmente conocer mucho a la gente. Yo le dedico como uno o dos días a estar con la gente, a compartir con ellos. Ahí me puse a, eh, a construir una, una cueva que estaban armando, que si la ven, eh, si se ponen a seguir la línea de cuevas, hay una casa azul y luego hay un, un espacio vacío. Bueno, yo me puse a construir, a como a, a picar esa cueva con ellos, a construirla. Entonces, eso también como que... Eh, me hace entrar un poco en intimidad con ellos, ¿cierto? Conocernos, yo les cuento cosas de mí, ellos de ellos, o sea, al final como como cualquier relación humana. Entonces, en ese sentido, ahí, bueno, ellos me aceptaron inmediatamente en la noche. Yo dije, bueno, eh, pues no sé, iba a dormir en el carro o algo así, y, 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 y no me dijo, por favor, quédate acá. Y entonces me quedé, me quedé todos esos días en, en como en la iglesia que ellos tienen, eh, bajo tierra, que además... Eh, tenían una, una cama y, como una habitación, entonces me quedé y nada, fue fue súper interesante también eso de que les contaba antes, ¿no? Despertar con esta gente, poder estar con ellos desde que desayunan hasta que se duermen, ¿cierto? Y no, no perderme de esas interacciones del, del cotidiano que para mí son súper importantes y súper interesantes, además, para contar la historia de una manera como bien transversal, bien honesta, ¿no? Y poder hacer una, una relación con la gente. Al final yo quedo amiga de toda la gente que documenta, nos cambiamos el, qué sé yo, el celular, el celular, los mails, yo les mando fotos. Entonces al final es, para mí es crear una relación humana, es, uno está contando la historia de otro ser humano y para eso se necesita como mucho respeto, mucha intimidad y me gusta mucho trabajar de esa manera. Ajá. Lo otro que estaba leyendo hace unos días, que me impresionó, no tenía idea de esto, o sea, es primera vez que veo algo así en mi vida, ¿no? Sabía que el hombre vivió en cuevas en alguna época en la vida de la humanidad. Hay entre 60 y 50 millones de personas viviendo en cuevas en el mundo. Exacto. Es, es increíble, ¿vas a ir a visitarlas todas? Bueno, es que en realidad no es... O sea, 60 millones de personas viviendo bajo tierra hoy en día, pero 40 millones de ellos, eh, entre 30 y 40 están en China. Entonces, al final, le deja como al resto como 30 millones de personas en diferentes partes del mundo eh, viviendo bajo tierra. Y tengo una el enorme de las cuales me gustaría visitar, ojalá la mayoría. Tengo, tengo intención de en los próximos dos años crear como, como todos estos capítulos. Y un poco también lo interesante es que las historias se van, se van mezclando y se van entrelazando. O sea, el, el, el siguiente capítulo, el cual les estaba contando antes, que, que debería estar todo ahora o ya debería haber terminado en realidad, eh, es, en, es en África y son estos mismos esclavos que llevaron para la constru construcción de la Alhambra. Entonces, esta comunidad que habita bajo tierra, ¿cierto? en estas cuevas en, el, en, en África, son estos mismos que llegaron a construir las cuevas de España. Entonces, se me empieza a hacer una, una relación súper interesante y súper profunda, ¿sí? además, para, para el proyecto. Y, y bueno, y así estar en, en los próximos dos, dos años, ojalá, documentando, documentando estas comunidades. Estoy seguro que vamos a ver un libro maravilloso algún día pronto, ¿no? Como lo más Esperemos. probable. Sí, esperemos una, una pregunta que que puede ser aburrida no para un fotógrafo pero la gente que está empezando en la fotografía siempre quiere saber eso con qué trabajas con qué lentes trabajas en unas cuevas usas flash no ocupo únicamente la luz natural y disponible o sea nunca he ocupado un flash en mi vida <laughs> me considero una inexperta en el tema eh, encuentro increíble a la gente que lo utiliza y realmente admiro muchísimos trabajos de personas que trabajan súper bien con el flash. Eh, pero a mí me, me gusta muchísimo, sobre todo en estos espacios, que la luz, si se dan cuenta, es como súper, hay muchos de estos claros oscuros, eh, la luz es súper tenue o súper contrastada, me gusta eh, trabajar con esa luz disponible, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, utilizo mucho la luz que viene entrando por las puertas, por las ventanas. Eh, o incluso en estos como en Australia estos huecos que tienen de ventilación que también crean como estos eh, en, estas entradas de luz entonces un poco como ir ir trabajando con la luz disponible eh, con lo que con lo que me presenta la historia y en cuanto a equipo yo trabajo con una Sony eh, 7R eh, y tengo un lente 35 milímetros eh, con el cual hago todo o sea eh, utilizo únicamente un lente me gusta también el hecho de cuando uno tiene un lente fijo, eh, ya, ya como que conoces el espacio, conoces eh, como las distancias, ¿cierto? Te sientes más cómoda. El hecho de que sea un lente fijo pequeño también me permite como eh, acercarme más a la gente cuando estoy como en momentos súper íntimos. Eh, eh, tengo este lente pequeñito, esta cámara compacta, entonces en ese sentido funciona súper bien eh, este equipo, es como, o sea, yo me puedo guardar mi cámara en el bolsillo, entonces en ese sentido me, me encanta eh, trabajar con, con esa cámara. Ajá. Y hablando de luz tenue, ¿no? Siempre la luz tenue es como igual a, a intimidad y yo mirando tu trabajo veo que tú tienes como una... Persigues la intimidad increíblemente, o sea, trabajas mucho más adentro con la gente. ¿Cómo, cómo se vio eso de la intimidad? Porque muchos fotógrafos de Remain pensamos que fotografiar, qué sé yo, esta foto general, más una foto de alguien trabajando en el invernadero sería suficiente, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo, pero veo que tu trabajo es siempre adentro, adentro. ¿Qué, qué ¿Qué te hizo perseguir esa intimidad? Me imagino que de alguna manera en algún minuto nace. Quiero estar adentro. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo sucedió eso? Yo creo que es un poco al final la fotografía, como lo que, lo que he mencionado hasta al principio, es el reflejo de, de, de nuestras propias emociones, ¿no? es el reflejo de lo que habitan nosotros. Y yo soy una persona tremendamente melancólica, o sea, me encanta me encanta la poesía me encanta eh, eh, vivo en estados muy muy melancólicos no porque sea un sentimiento negativo no creo que la melancolía es un sentimiento súper neutro eh, uno lo habita desde diferentes maneras entonces ese, ese hecho de que me encanta hablar con la gente me encanta conocer las historias eh, me encanta intimar en ese sentido cierto yo sería una muy mala eh, street photographer porque no no no, no me gusta como estar caminando y sacar una foto, como que yo necesito conocer la historia que hay detrás, necesito como conectar con esa persona, me encanta hablar, me quedo horas, noches hablando con la gente porque realmente me interesa mucho la historia que hay detrás de eso. Por eso también me gusta investigar tanto. Y al final creo que la búsqueda de esa intimidad es como que uno encuentra en cada foto que saca también un reflejo de uno mismo, ¿no? Como que uno conecta. Eh, con el otro de una manera súper personal. Entonces, no creo que sea como una decisión que uno tome como fotógrafo, como, ok, quiero trabajar de esta manera, sino que creo que al final la fotografía que uno que uno está haciendo, sea street photography, sea documentary, sea, eh, qué sé yo, en la intimidad, en las calles, al final es como algo que, que para nosotros es como una zona segura, ¿cierto? Una zona de confort. Y, y para mí... Eh, se me hace súper natural y súper eh, eh, fluido el hecho de, de compartir con la gente de vivir con ellos o sea yo me puedo acomodar de vivir en una cueva vivir en una, en una mansión y me siento igual de cómoda igual de bienvenida y para mí lo importante es cómo es el ser humano es la gente es esas historias entonces yo creo que es un poco es la búsqueda de esa intimidad no el conectar con el otro ajá eh, Pipe, antes de que pasemos a, al segundo proyecto, tenemos preguntas. No, hasta ahorita no hemos tenido preguntas, pero invitamos, le recordamos a la gente a que a que siga escribiendo. Hemos tenido saludos, pero, pero los podemos dar Bien. más tarde. Hasta ahorita podemos seguir con la charla. Perfecto. Igual yo la Súper, adoro, o sea, le, al... le está quedado todo muy claro. <laughs> Muy bien, muy bien. Bueno, entonces Tamara, vamos a volver a las raíces, ¿no? Que eso, eso que hablaste me encantó y en las cuevas, me imagino que hay raíces y todo. Entonces vamos a ver este segundo proyecto hecho en Santiago de Chile, diario de cuarentena. Cuéntanos, mientras nos vas eh, mostrando las fotos, de qué se trató esto, de qué se trata, ¿no? Me imagino que sigue siendo un proyecto que sigues haciéndolo, no sé. Eh, no la verdad es que ya lo ya lo terminé eh, por razones que les, les voy a contar pero eh, claro este es un diario de cuarentena que desarrollé durante los más de cuatro meses que estuvimos acá confinados en santiago de chile y un poco nace de esta de esta urgencia cierto de que siempre he sido yo la que estoy documentando la vida de los demás cierto como les contaba antes siempre estoy entrando en la intimidad de los otros contando la historia de los otros y esta pandemia me regaló esa pausa sin prisa, sin excusas, ¿cierto? Sin presión de, de, de tener la oportunidad de voltear la cámara hacia mí misma y empezar a documentar eh, mi propia realidad, ¿cierto? Que pasa puertas adentro de mi vida. Entonces nace este diario de cuarentena, que es un registro de, de mi intimidad y de la relación con mi hijo y con mi madre, con la cual decidimos eh, pasar la cuarentena en conjunto, ¿no? Y ahora que se acabó, bueno, se acabó el. el el, el vivir juntas y se acabó también el diario, pero realmente fue un, un espacio de tiempo súper eh, increíble también de, de conectar de otra manera, ¿no? Eh, como que de, desde este espacio, desde esta visión transversal, darme la posibilidad de, de documentar la simbiosis que, que creamos nosotros tres en este tiempo determinado. ¿Cierto? Porque estuvimos cien, más de 143 días, porque hay algunas comunas en Santiago que, que estuvieron más tiempo que otras, pero en mi comuna estuvimos 143 días confinados eh, en cuarentena en un, en un mismo espacio, y eso me permitió empezar a documentar desde nuevas narrativas, ¿no? De retratar no solamente la vida cotidiana eh, con mi hijo y la relación que él tiene con mi madre y la relación que tiene conmigo, sino también empezar a utilizar el autorretrato como un medio de incluirme en la foto, que es algo que yo nunca antes había hecho, o sea, nunca había hecho autorretratos antes. Entonces empiezo a, a retratar de esta manera, ¿no? De, de pensar que eh, estábamos tan como un animal enjaulado eh, durante esta cuarentena, ¿no? Y que nos ha hecho también reconectarnos con nuestro animal interno, con con nuestra esencia, un poco como las cuevas, ¿cierto? El volver a este a este útero materno, el, el volver a habitar con mi madre, el volver a, a estar en un espacio físico en conjuntos si y pasar este periodo que, que para muchos fue, fue también duro, doloroso, difícil, ¿cierto? Entonces nace acá también la necesidad de documentar no solamente los buenos días, sino los malos días, también los días difíciles, los días donde, donde hay llanto, donde hay... Eh, donde hay enojo, ¿no? Esto se convierte como en ese, en ese grito desesperado, un poco de, 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 de salir de, de este espacio, ¿no? De volver a reconectarnos con, eh, con la naturaleza, que es lo que yo más, más extrañé durante, durante este periodo, porque nosotros dependemos de la naturaleza, ¿no? Ella, en nuestra ausencia durante la cuarentena, floreció, creció, ¿cierto? Pero nosotros dependemos totalmente de ella. Entonces, también el haber estado confinados durante durante tanto tiempo en este, en este espacio, ¿cierto?, de cuatro paredes de cemento, hace un poco también eh, reconocer que la naturaleza habita dentro de nosotros, que, que constantemente estamos buscando las cosas afuera cuando realmente eh, están adentro. Entonces, nace este vaivén de, de sentimientos, ¿cierto?, esta urgencia emocional de crear con el fin de, de comprender primero mis propias emociones y lo que, y lo que habita dentro mío. Eh, y empezar a reconectarme también con, con esos momentos espontáneos, como una ducha, ¿cierto? Como un momento cotidiano, eh, que antes no le veíamos la magia. Entonces me lleva, me lleva un poco a esa, a esa exploración sin límites que, no que no me había permitido antes y de ver, ver bien, ahondar en esa relación eh, madre-hija, siendo yo con mi madre, mi madre con mi hijo y eh, yo con mi hijo. Entonces nace esa simbiosis que para mí fue, fue, fue un regalo realmente de la, de la cuarentena porque... Eh, yo empecé a tener como reminiscencias de mi, de mi puerperio, ¿no? Porque he hecho al final eh, dos cuarentenas en el último año desde que nació mi hijo y Cal, eh, que fue la cuarentena posparto, ¿cierto? No estuve 40 días encerrada en la casa, pero es, eh, es un poco esa sensación eh, de ser madre, eh, de estar encerrada, ¿cierto? De que tu vida cambió. Eh, y de que un poco se convierte en esta rutina eh, constante y agotadora a la cual yo no estaba acostumbrada porque pues mi vida era, era, era siempre como un poco con incertidumbre, de que salían viajes, de que siempre estaba en un lugar diferente. Entonces eh, vuelven estos sentimientos, ¿cierto?, de que eh, en la cuarentena posparto estaba llena de ilusiones y luego viene esta cuarentena que siento que también me preparó la cuarentena posparto, donde eh, surgen todos estos como. Eh, reflexiones, ciertos miedos eh, del futuro, esta necesidad de conectar nuevamente con, con el exterior, con la gente, con la naturaleza, ¿no? Entonces eh, na, comprendo al final que el encierro se siente mucho más fuerte cuando alguien nos lo impone, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos eh, y tomamos la decisión de quedarnos en casa, en, en mi caso en, en la cuarentena posparto uno todavía se siente libre, pero ahora en esta, en, esta cuarentena post, en esta cuarentena por la pandemia no, ¿cierto? Nos sentimos como, como un animal enjaulado. Entonces también eh, utilizo mucho esta, esta medida de cómo qué pasa eh, a través del vidrio, cómo se convierte este vidrio en, en, eh, en, en el mismo virus, ¿no? El cual nos separa de este de este mundo exterior, del poder abrazar, del poder sentir. Y empiezo a conectar con momentos que no hubiera vivido nunca de no ser por la pandemia. ¿no? Acá mi madre se estaba tomando un baño de tina y realmente fue el único minuto, eh, creo, el único momento en toda la cuarentena que hubo total silencio porque mi hijo estaba durmiendo en el, en el cuarto de al lado, ella estaba tomando un baño de tina. Y yo entré y ella se quedó dormida entre la música, así como de niño, que yo le tenía puesto a mi hijo, y ella metía en la bañera, se quedó dormida. Y yo comencé a, a recorrer su cuerpo, ¿no? a, a, a fotografiarlo, a, a, a reconocer a esta mujer en mí. Y, y hago una pausa en, en su vientre, ¿no? en su útero, que alguna vez yo estuve ahí. Entonces empiezo a conectar de maneras que realmente nunca hubiera tenido estos tiempos y estos espacios de conectar, de no ser por, por la pandemia. Y además es súper bonito porque eh, leí que eh, las mujeres tenemos ya la cantidad de óvulos y los, los mismos óvulos que vamos a tener toda la vida. Entonces mi madre ya tuvo a mi hijo, ¿cierto?, dentro de su vientre. Y empiezo a conectar con ella de una manera, eh, de una manera diferente, de una manera eh, más más armónica, más transversal, ¿cierto? Empiezo como a sanar a mi madre. Y empiezo a enfrentar también en la creación de este proyecto miedos que, que antes quizás eh, no hubiera hablado, no hubiera expuesto, y que le los empiezo a enfrentar con, con, con la fotografía. ¿no? Yo eh, eh, tomé esta foto de. Yo, yo le siento la respiración a mi hijo algunas veces cuando él está tomando la siesta, ¿cierto? Y no sé, no se despierta o, o han pasado muchas horas. Y yo pensé realmente que era la única madre eh, loca que hacía esto, ¿cierto? Y, y entonces tomé esta fotografía también como, como un modo terapéutico y, y dudé muchísimo si compartirlo o no, y al final cuando la comparto eh, fue increíble la cantidad de madres y padres que, que, que empezaron a conectar con mi historia, bueno, desde antes de esta fotografía y que me empezaron a contar que ellos también lo hacían y que de hecho lo hacían hasta que los, sus hijos eran, eran súper grandes, entonces un poco también lo más, eh, lo más hermoso de esta eh, de la creación de este proyecto es todas estas madres y padres que, que, me han conecté, que me han escrito agradeciéndome o contándome sus propias historias personales, eh, de, de como si este diario fuera un, un reflejo de, lo, de su propia travesía de, de paternar en estos tiempos. Entonces, eso fue súper importante y súper alentador en la creación del proyecto porque al final la fotografía se convierte como en esa herramienta de conectar, de reflejarse con el otro, ¿cierto? Y, y eso para mí, bueno, es es súper es importante. Entonces, eh, nacen también como todos estos sentimientos de, de soledad, de aislamiento, de preguntas sin respuesta, ¿cierto? De, de ilusiones y un poco este estado emocional que no es ni negativo ni positivo, sino que... Eh, simplemente es nuevo y que yo me abría esta posibilidad de, de documentarlo de una manera súper cruda y súper eh, real no y que al final eso fue creo yo también lo que conectó con todas estas eh, eh, estos, estas madres y padres en diferentes partes del mundo no entonces se convierte este diario visual en al final, en uno de mis proyectos más importantes, y no por, no por la, la imagen en sí creada, ¿cierto? No por, eh, no por si es una buena o mala imagen, sino por todas las aristas que implicó el desarrollo de este proyecto, por el hecho de, de vivir la cuarentena acompañada de mi madre, ¿cierto? Por tener esta posibilidad de, de hacer el ejercicio de, de acompañarnos, de cuidarnos, de protegernos porque al final el retratar mi propia maternidad eh, en este periodo de tiempo que al final no, no, no tenía tiempo, ¿cierto? Se convierte como, eh, como, en, como en un sueño, me llevó también a sanar a mi madre, ¿cierto? A, a verla a ella como, como mujer, como madre, como ser humano de una manera diferente a, a como lo hacía antes. Porque al final lo veo yo como un, un, un círculo sin fin, ¿no? Porque ella es el comienzo de mi propia maternidad. Y, y, y yo así lo, lo expando y un poco mi hijo se convierte como eh, fue en esta pandemia lo que marcó el tiempo, sino realmente como que pasan los días, los amaneceres, los atardeceres y todo un poco se vuelve igual, pero él, eh, si, si recuerdan la, la tercera o cuarta foto, es él en este mismo espacio gateando uno de los primeros días de la cuarentena y al final de la cuarentena él ya está caminando. Entonces un poco también como que... Eh, estos, estos encuentros o estas situaciones eh, repetitivas, ¿cierto? De dar pecho, de las duchas, eh, de, de los espacios comunes, se convierten en esa, en esa repetición de, de factores que, que trajo la cuarentena, ¿no? La repetición de la rutina. Entonces, eh, se ha convertido un poco también como... Esto, este, este proyecto en el, en el reflejo de mis emociones plasmado en imágenes, porque esto es un proyecto que viene acompañado de texto, o sea, viene es mi diario visual literalmente donde yo escribía todas las noches eh, y donde eh, muchas veces o bien creaba estas imágenes, ¿cierto? Como que tenía un sueño y, y lo y lo recreaba, o, eh, o en esta situación, por ejemplo, acá en específico, que yo compré estas mascarillas hace más de un año atrás las compré para el cumpleaños de mi madre, que a ella le, le gusta este tipo de cosas de, de la estética y, y que fue algo que nunca compartimos porque yo nunca me gustó hacerme las uñas o hacer este tipo de cosas. Entonces, yo compro estas mascarillas y nunca las usamos porque, pues, en, en nuestra vida ajetreada de antes de la pandemia nunca había tiempo para nada, ¿no? Y durante la pandemia eh, las abro y decido compartir este momento con ella y eh, entonces hago este autorretrato... Eh, en conjunto, entonces al final son imágenes que tienen eh, mucho autorretrato, cierto, que tienen planificación, algunos, hay otros que son momentos espontáneos eh, y casuales. Este es un sueño que yo tuve, eh, reiteradas veces durante la cuarentena, donde soñaba que flotaba por un bosque descalza, entonces eh, eso también, escribirlo en mi diario, eh, me llevó a crear esta, esta imagen y que al final fue súper interesante porque eh, yo nunca había hecho este tipo de imágenes no nunca había recreado momentos y, y al final se convierte como en algo terapéutico no en algo, en algo sanador que nos, que nos puede conectar a todos en todas partes de, eh, del mundo y que un poco uno abre los límites de, de la narración no que permitirse narrar desde diferentes eh, aristas o desde diferentes eh, emocionalidades o diferentes narrativas eso eso es lo que trae este proyecto al final, como eh, esta manera nueva de, de documentar mi historia eh, y este determinado espacio de tiempo. ¿no? Entonces me he vuelto a enamorar como de todos estos momentos que antes realmente no le encontraba la magia por ser momentos cotidianos y que, y que hoy en día eh, agarraron esa, esa fuerza y empecé a, a, a fotografiar con la cámara. muchas de las fotografías son con el celular. esta foto la saqué con una camarita que le regalaron a mi hijo para su cumpleaños de, de un año. entonces, realmente, un poco eh, lo importante es como la transmisión, cierto, y el, y el contar esta historia más que el, eh, la manera en la cual la haga, cierto, si ya sea el autorretrato, ya sea la creación, o ya sea como el, 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 la herramienta en sí para, para fotografiar. Entonces, bueno, empiezo a... Eh, acá sí, por ejemplo, utilicé una, una luz artificial, era la primera vez que, que lo hacía, y, y, y un poco voy entrando en esa, en esa emocionalidad, ¿cierto? En ese, en ese que estos momentos cotidianos eh, tomen como un sentido, tomen un, un valor, que, que la rutina y el encierro se vuelvan como un espacio creativo, un espacio poético de, de narrar mi historia y la de mi hijo y la de mi madre y que al final eh, ojalá se pueda alguien sentir eh, representado en esto, ¿no? Que, porque al final es algo que todos vivimos, esta rutina constante, ¿cierto? De, por ejemplo, tener que desinfectar todas las cosas que entran en la casa, eh, se vuelve como se vuelve algo poético, ¿no? Se vuelve algo que, que empezamos a encontrar la magia y la poesía. Eh, en estos espacios de nuestra intimidad y de nuestra casa que antes quizás no nos hubiéramos detenido a ver. Entonces, se vuelve un poco también, además de la, de la búsqueda de, de, de esta conexión con la naturaleza, ¿cierto? Un poco comprender que la libertad no, no, no está afuera de nosotros, ¿cierto? La libertad no no la impone el hecho de, de estar afuera o estar adentro, de estar conectados con la naturaleza, de estar en cuarentena o no, sino que... La libertad es, es un estado mental, es una decisión que nosotros eh, tenemos dentro nuestro, ¿no? Y que al final la naturaleza se vuelve simplemente o, o exponencialmente, porque es algo súper importante de lo cual dependemos todos los seres humanos, eh, se, vol se, se transformó en ese anhelo durante la cuarentena, en esa... En esa necesidad tan grande de volver a conectarnos con la naturaleza, de volver a, a sentir los pies en la tierra, ¿cierto? De volver a, eh, a estar ahí presentes. Entonces, eh, creo también como que eh, todos estos, todos estos eh, momentos que yo viví durante la cuarentena tuve, tuve como muchas reminiscencias, porque eh, hace un, un par de años yo tuve una operación a la columna por un tumor. Y eso me tuvo seis meses eh, acostada en una cama, cierto, mirando la, la vida pasar, así un poco como como la cuarentena, un poco como lo vivimos, cierto, de ver todos estos eh, como atardeceres, amaneceres o todos estos días tan iguales pero tan diferentes pasar adelante nuestro, que eh, siento que también me prepararon para vivir eh, este, este encierro, además, en un piso 14, que a mí me encanta la naturaleza, si se, si se han dado cuenta en todo lo que les he hablado, eh, estar en un piso 14 encerrada por más de cuatro meses, eh, un poco se vuelve como eh, el proyecto, el hecho de fotografiar y describir de eh, un, un espacio terapéutico de sanación, de reconexión con uno mismo. Entonces, también eh, esta operación que les contaba antes. Eh, se vuelve como ese, ese fin, ¿no? Yo esta fotografía la tomé el último día de la cuarentena como un, un cierre de este proyecto, ¿no? Porque eso fue lo que me regaló la pandemia, la, la posibilidad de sanar heridas, de, de suturarlas yo mismo, de, de dolores que quizás arrastraba con el tiempo, ¿cierto? Un poco enfrentar esos demonios, esos miedos y darme cuenta de la... De la increíble, del increíble poder y resiliencia que llevamos todos dentro, ¿cierto? Y que como seres humanos somos capaces de, de adaptarnos a todos, entonces esta cicatriz es un poco como, eh, como que engloba todo, ¿no? Eh, yo cuando, cuando tuve la operación mi madre se encargaba de, de cuidarme la cicatriz, ¿no? Ella súper así como meticulosa, me la me ponía todas las cremas del mercado habidas y por haber, como para que mi cicatriz quedara bonita y obviamente ella rebelde. Se, se ensanchó, se deformó, se creció y, y un poco es, es, es como la vida, ¿no? Que, que existe esa incertidumbre no por la pandemia, sino por la vida en sí y un poco como abrazar esa, esa incertidumbre, abrazar esos miedos eh, y, y comprender que al final eh, la vida está en constante cambio, en constante movimiento y que, y que tenemos que, que, que abrazar esas incertidumbres. Entonces cierro. Cierro el proyecto con esta imagen que para mí eh, un poco lo engloba todo y le hace un cierre un cierre potente para mí personalmente. ¿no? Y bueno, como les contaba antes, bien, la cuarentena se terminó acá en Chile. Eh, no, no en todas las comunas, pero sí en la que yo vivo ya estamos eh, sin cuarentena ningún día ni ninguna restricción. Entonces también es como un cierre de, de muchas maneras eh, de verlo. Así que eso es, eso es mi diario de cuarentena. Fantástico, ¿no? Eres como una de las pocas personas que me ha dicho que la cuarentena le ha hecho bien. <laughs> es increíble. <laughs> me parece maravilloso eso. <laughs> Cuéntame, ¿quiénes eh, fotógrafos, referentes, quiénes son tus referentes? Uy, tantísimos, o sea, yo creo que desde lo contemporáneo hasta lo hasta lo más prehistórico, <laughs> pero bueno, La Paz Errázuris, Conin Boden, eh, así más contemporáneos, creo que hay muchísimos fotógrafos que admiro, Musuk Nolte, está Luján Agusti, está Cecilia Reynoso, está Sara Paps, está así como de mí, de, 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 más contemporáneos conmigo, ¿no? que realmente son fotógrafos que, que hay que ver, que hay que, 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 que investigar, que conocer sus trabajos, también adoro a a Salimán, eh, creo que también esa manera de, eh, de intimidad, ¿cierto? De cómo trabaja con sus hijos, me parece alucinante. Eh, Tantísimos, podemos compartir una lista después, pero sí. creo que, que hay tanto, hay tanto por andar y, y estamos haciendo todos también proyectos tan diferentes, tan ricos. Juanita Escobar, o sea, se, es que qué lástima, porque se me van a quedar muchos afuera, pero... Eh, Mariseo Estal también increíble, eh, Daniel Villasana, no, pues, tantísimos realmente. Sí. Eh, ¿Quién más se me viene a la mente así ahorita mismo? Sí, no, eh, Alejandro no. Chit. Sí, bueno, pues muchísimos no, realmente. Una cosa. Porque yo leí algo de, de que, que admiraba o, o uno de tus referentes era Salimán. y Yo me acuerdo haber uh -huh. leído algo de Salimán cuando recién sacó esta serie con sus hijos, sus hijas, no me acuerdo muy bien, pero que recibió críticas fuertísimas, ¿no? Porque salían sus hijos desnudos y ella decía, uh -huh. pero si es la naturaleza, está perfecto, ¿no? Entonces por eso me encanta esa 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 comparación que algún día hiciste y yo leí por ahí, ¿no? Que me parece súper valiente porque todavía existen esos estigmas de Cómo pones fotos de tus hijos desnudos, cómo puedes amamantar a tus hijos en público, ¿no? Todos esos estigmas que veo que tú no tienes ni un problema en, en mostrar tu vida, en mostrar tu intimidad. Y me parece, me parece súper heroico, bello, bello, porque todavía existe en la sociedad, aparte que se lo hayan dicho a Salimán hace muchísimos años, todavía existen esos tabúes, ¿no? Y entonces con este. Con este trabajo tan íntimo durante la, la pandemia es como derrotar ese tabú. No, no me interesa lo que pueda opinar el resto del mundo. Esto es muy necesario para sanar mis heridas, sanar las heridas de mi madre. Me parece maravilloso. Eh, Muchas gracias. No sé. Sí, increíble, increíble la, la, la manera de entrar, la manera de intimar con la gente, me parece espectacular. Pipe, eh, yo no sé si tengamos preguntas, ¿cómo estamos? Bien, tenemos una, de nuevo, invitados, hemos tenido una pregunta, eh, así como lo dijo Tamara, asumo que es porque hemos dejado todo tan claro. Eh, Francisco pregunta, es una pregunta ligada con una lectura propia de él, de, de, de tu trabajo, es al ver tu trabajo iba pensando en la enfermedad, no quisiera ser muy abstracto, pero me queda una sensación de que esta parte de tu diario también entra en contacto con la muerte. ¿Cómo fotografiar a la muerte, los miedos, los afectos? Uh -huh. Bueno, sí, la verdad que se me pasó decirles ahora aquí mientras les estaba mostrando las imágenes, pero durante la cuarentena mi madre estuvo contagiada de coronavirus. De hecho, bueno, ahí eh, tuve una imagen donde mostré la bandeja con, con la comida a la entrada de su cuarto, ¿cierto? Donde eh, ella está a través del vidrio como en estos encuentros de, eh, de conectar con ella o, o este momento donde yo estaba con mi hijo que él también tuvo fiebre mientras, él y yo tuvimos fiebre mientras mi madre estaba en cuarentena, en cuarentenada, dentro de la cuarentena en su cuarto por 14 días. Eh, entonces, eh, es un poco como al final enfrentar esos miedos, creo yo, ¿no? Como que uno uno cuando lo está viviendo y utiliza una herramienta artística, ya sea escribir, ya sea fotografiar, ya sea dibujar, eh, hace transitar súper fácil o de una manera mucho más eh, armónica el enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, super, de una manera súper confiada también creo que vivimos ese, ese periodo que fue súper difícil y súper duro, ¿no? De, de, de aislarnos, ¿no? De que estábamos tan conectadas y de repente en un minuto como que ya desapareció de, de, de nuestras vidas, ¿no? Por 14 días. Y creo que... Yo personalmente eh, he tenido que documentar la muerte desde otros espacios, ¿no? Acá, eh, durante la pandemia, eh, realmente no he visitado hospitales ni, ni funerales por una decisión personal, ¿no? ¿no? No acepté ningún encargo que tuviera relación con eso porque estoy con un niño de, de un año y con mi madre que pues ya es, es mayor, entonces tomé por decisión no, no exponerme de esa manera. Pero sí he tenido que documentar la muerte en, en otros momentos de mi vida, como un culto caníbal que documenté en, en, en la India. Y creo que para esos, o sea, no creo, sino tengo completa seguridad de que en, estos, en esas instancias lo que lo primero que tenemos que tener es, es respeto hacia el otro, ¿cierto? Es honestidad. Eh, para, para poder documentar est estas situaciones, ¿no? si tú eres una persona que en este minuto eh, tiene que ir a documentar estos espacios, es realmente tener un profundo respeto hacia los familiares, hacia el difunto, hacia la situación, ¿cierto? Eh, jamás utilizar eh, los momentos eh, como, como a nuestro favor, ¿cierto? Sino que realmente contar la, la historia lo más honesta eh, posible. Y, y ser súper respetuoso creo que la muerte en todas en todas partes las vemos de maneras diferentes no en la india ven la muerte totalmente diferente pero eso no quita que, eh, que realmente el respeto es como la base número uno eh, para cualquier para cualquiera de nosotros no como como creadores visuales ajá y en alguna parte vi dentro tu instagram que me, me encantaría que si alguien en Ojo Rojo puede poner el Instagram de Tamara Merino, porque creo que, como dice ella, aparte de las imágenes que son maravillosas, creo que se, creo, para mí por lo menos fue maravilloso leer el diario. Creo que eh, esta, esta conjunción entre imagen y palabra uh, tiene un resultado increíble. Y les recomiendo que lo lean, amigos. Por eso, si, si lo podemos poner el Instagram de Tamara en, en el. Vale, eh, gracias. Para que lo lean, porque es, es una maravilla. Y la última pregunta que tengo en el. Dices por ahí, siento en el fondo que la cuarentena es un poco como la maternidad. ¿Cómo eso? Yo no, 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 no entiendo eso por razones obvias. No, no soy padre, <laughs> no soy madre. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Cuéntame un poquito para entender. Bueno, al final, eh, el, el, la, la, el contexto físico ¿cierto? y el contexto emocional es muy parecido eh, cuando uno es un, una puérpera que acaba de dar la luz, ¿cierto? Una puérpera es como una, una mujer que acaba de parir. Eh, esa, esa sentimia, ese sentimiento, esa emocionalidad y ese estar encerrada, ¿cierto? Porque cuando uno pues, nace, nace tu hijo, uno... Eh, por, por razones fisiológicas, uno sangra durante casi 40 días, por eso se llama la cuarentena. Eh, estás en, en tu casa, estás, acabas de morir para nacer de nuevo, eh, cuando, cuando te conviertes en madre. Entonces, todo este contexto emocional y físico es realmente eh, muy parecido a la cuarentena, ¿no? Como todas estas emociones de... De, de encierro de soledad de angustia de incertidumbre eso son cosas es un proceso fisiológico que las mujeres vivimos cuando parimos no, no es algo negativo ¿eh? es algo que realmente es hormonal como que como que uno se hubiera sacado esta piel y de repente nace esta madre o sea literal entonces eh, un poco es uh -huh. esa reminiscencia de, de eh, del puerperio eh, y, y sentí que realmente era era super parecido o sea como si estuviera viviendo nuevamente eh, esa cuarentena posparto por eso la comparo eh, la cuarentena con la maternidad no que al final se vuelve también como en este en esta rutina de eh, cambiar pañales jugar amar repetir como todos los días lo mismo no como alimentar a tu hijo eh, amamantarlo y que, que al final en pandemia o, o no, o sea, en cuarentena o no en cuarentena, al final la maternidad <laughs> sigue, ¿no? O sea, pues sí, levantaron la cuarentena y igual tengo que hacer lo mismo eh, que hacía antes. Entonces, un poco es, es, esa, es ese ciclo nuevo de, de maternar, que claro que es un poco más angustiante en tiempos de, de pandemia, pero, pero es, es un poco como esta comparación que es tan tan similar al final eh, el puerperio con la cuarentena. Ajá. Maravilloso, me parece espectacular. Yo no sé si hay alguna pregunta, si Pipe quiere preguntar algo. Yo ya estoy como... <laughs> tengo, que, tengo que ir a, a pensar en todo esto, ¿no? Yo ya quedé como muy, muy satisfecho con las respuestas, las preguntas que tenía han sido respondidas creo que ni las tuve que leer porque me las dijiste todas sin preguntarla lo que me parece maravilloso eres la mejor charlista que hay <laughs> Lejos. y no sé Pipe si si va a ser este el cierre cuéntamelo eh, hasta ahorita no hay una pregunta pero a mí sí me gustaría preguntarte algo y es a través de tus trabajos cuál crees que es la la línea narrativa, o sea, ¿qué es lo que hila todo tu trabajo fotográfico desde las cuevas a un trabajo como este de la maternidad? Yo creo que lo que lo une todo al final es, es la intimidad, ¿no? Es el, es el narrar la historia del ser humano en diferentes contextos y diferentes momentos de la vida, ¿no? El cómo habitamos el mundo. Eh, y cómo nos relacionamos con nuestros pares, con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. Eso es al final como, una, como que de una manera súper transversal se conecta todo, ya esté documentando como mi propia intimidad o, o la vida del otro, es como cómo estamos habitando el mundo hoy en día, cómo nos estamos relacionando y cómo estamos eh, eh, siendo una influencia, en, eh, ¿cierto? ¿Cómo estamos influenciando al final el diario de vivir de este planeta? Bueno, no ent entonces eh, amigos les recomiendo que lean el diario de Tamara, lo sigo repitiendo, lo seguiré repitiendo, es maravilloso. <laughs> Tamara, yo no sé si conté que como decimos acá, como dices tú, eres chilombiana, básicamente significa que es mitad colombiana, mitad chilena. Entonces cuando vengas a visitar a la familia acá en Colombia, en Bogotá, tú sabes, ojo rojo, fábrica visual es tu casa. Pasa a visitarnos, uh -huh. conversemos, si quieres hacer una charla, si quieres hacer un taller, estás invitadísima, estás en tu casa, siempre. Muchas gracias. Feliz Carlos, charla muchísimas gracias. Y muy, muy, muy bello trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Que estés muy bien. Muchas gracias, Carlos, y a todos los chicos de, de Ojo Rojo. Y a todos los que estuvieron ahí presentes. Un abrazo. Que estés muy bien, ¿ah? ¿eh? Nos vale. vemos pronto. Chao, chao 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 Dale, un abrazo grande para para carlos para tamara eh, por ahora yo les invito a la charla que vamos a tener la próxima semana de Daniele Villasaga eh, horario y hora y eh, ojo rojo miembro de ojo rojo a, a definir a concretar ya que Daniele vive en en Turquía así que estamos eh, arreglando todos los tiempos para que ustedes nos puedan acompañar la próxima semana y recordarles que hagan parte de la convocatoria de Vogue Photo Fair, eh, el premio Vogue Photo 2020 con la temática desconexo, como nos estamos relacionando hoy en día. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Carlos y a Tamara por su tiempo, por compartirnos sus preguntas y sus trabajos y, y, y sus vidas el día de hoy. Y muchas gracias por haber hecho parte de, de la charla y nos vemos a la próxima. Mm -hmm.